No sé, no sé qué fecha en la edición que les mandé manejan esta fecha. En realidad aparece en los cuentos reunidos de Martínez Estada, o los cuentos completos. Aparecen las fechas de redacción de los cuentos. Pero como libro, este cuento aparece en un libro que se llama Tres cuentos sin amor, que es del año 56. Después, como el volumen en los que se reedita la obra de Martínez Estrada, el cuentos completos que lo publicó Alianza en el 70, en la década del 70, aparecen los cuentos con su fecha de redacción. No sé por quién ordenados, la verdad que no tengo ese dato, pero. Y sí, es del 43. No sé tampoco mucho sobre la historia de la publicación de este cuento. Quiere decir, si salió en algún periódico publicado. La verdad que no tengo esa información. Pero sí, es del 43, según. Supongo que habrán sido indicaciones del autor, ¿no? Cuando se publicaron los cuentos completos de Martínez Estrada, ya estaba muerto Martínez Estrada, que se murió en la década del 60, ¿no? En el 65, Ah, por ahí. mirá. Bueno. Y en esa ¿Sabés que época. una de las, Sí. perdón, Nora, una de las cosas, quería comentar algo cortito, que me llamó la atención que hay muchas palabras que las tuve que buscar, ¿viste? Porque son palabras que medio que no son de uso común, muchas palabras raras. No sé si les pasó a ustedes también, ¿viste? Sí. Pero encontré muchas palabras que las tuve que buscar. Perdón, Bueno, Nora. algunas son de referidas a como a la Claro, arquitectura o al sí. arte. Sí, hay Exacto, mucha. sí. Hay algunos términos que tienen que ver Con con. Sí. el arte en general, también con la Sí, música. sí. También, sí. Lo que yo decía con respecto al año en que lo escribió, que en esa época había inundaciones en Bahía Blanca. Si bien el cuento no se ubica en Bahía Blanca, el arroyo Napostá crecía e inundaba parte de Bahía Blanca hasta que se hicieron unas obras, unas especies de represas. Y bueno, ahora está canalizado. Pero en aquella época mi familia contaba de algunas inundaciones en Bahía Blanca. Ajá. Sí, bueno, es una característica de Bueno, la provincia de Buenos Aires, ¿no? Las claro. Sí, en muchos inundaciones. lados, ¿no? Claro. Incluso en la capital, el Es arroyo muy. Maldonado. ¿Se acuerdan cuando se inundaba cerca del zoológico por ahí? Se Claro. inundaba mucho. Finalmente entubaron el Maldonado. Y ya no se inunda más. No se inunda más, No como sé. si sea. Eso me suena. Pero bueno, eso es verdad, eso no se inunda más, porque Porque no la Boca llueve, se che. inundaba mucho en ese tiempo también. La No se Boca se inunda porque inundaba no también llueve. en esa época. Sí, La Esa sí, Boca, todo. perdón. En la capital se Sí, inundaba mucho. claro, se inundaba mucho. Sí. Hasta hace El arroyo de poco. Bahía también se llama Maldonado. No, Ah, mirá. también se llama, mirá, medio maldito, ¿viste? La pobre Sí. arroyo. El Maldonado. Acá es Cuame Justo, ¿no? En Capital, Claro, seguramente. ahí Claro, era donde se. Fue uno de Ahí los tal cual. primeros, fue el primero que En entubaron. entubarse, sí. Sí, en la década del Sí. Y 40. Empezaron. hasta hace unos años se inundaba ahí, entre Juan de Sí. Justo Claro, por eso. y Pero la después. otra calle que no me acuerdo. Santa Fe, Bueno, Cosaño. en varios. Luis María Hay Campos una por zona ahí. de Villa Crespo que se inundaba mucho, ¿Qué? Padilla o Camargo, por ahí se inundaba. El Juan B. Justo Sí. y Corrientes sería, ¿no? Esa parte se inundaba mucho. Sí, Juan B. Justo y la otra calle que no me acuerdo. Donde se vendía antes los repuestos para coches. Warnes, Toda ah, esa es Warnes. parte, Warnes. 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 Esa parte se inundaba también. Sí, Sí. por esa parte también se inundaba.
yo iba a trabajar y me tenía que levantar los pantalones. Hicieron unas piletas, ¿no? Como subterráneas. Sí, lo que pasa es que nunca más voy. Sí. Yo trabajaba por esos lados, por eso sé. Sí, sí. Bueno. No, pero digo, la provincia de Buenos Aires, de hecho, los pueblos que han desaparecido, ¿no? Sí. Pehué, sí. Pehué, ¿no? Sí. Pehué. ¿Cuál es el pueblo ese donde había un hotel muy importante? Yo no sé si es Pehué o Carué. Yo no me acuerdo si es Carué. Un hotel que quedó abandonado, ¿no? Pehué es el que quedó debajo del agua. Claro. Inundación también en Olavarría hace muchos años, que pasaban los autos flotando. Fue una inundación impresionante en Olavarría. En el 80 fue eso, se inundó. La gran inundación del año 80, Azul, Tandil, Olavarría, todos esos lugares, porque caía el agua de las sierras. Fue tremendo. Bajaba el agua de las sierras y aunque no lloviera, las masas de agua entraban igual a las ciudades y llenaban todo. Y se desbordaron todos los arroyos. Sí, sí, sí. Fue tremendo. Así que bueno, inundaciones. Un mes después. Bueno, yo fui un mes después de la inundación y al lado del arroyo, en todos los árboles, estaban colgados. Los colchones, las bolsas de nylon, todas las cosas que el agua había sacado de los negocios, ¿no? Porque se habían roto las vidrieras y las puertas de los negocios, y toda la mercadería, todas las cosas habían salido flotando, y el agua había llegado como a 2 metros y estaba todo colgado. Era impresionante ver las ramas de los árboles. ¡Qué bárbaro! Pues todos los colchones apilados en las esquinas que los habían puesto o a secar o para tirar. El Tango Sur menciona, ¿no? Más allá de la inundación. Más allá de la inundación, sí, sí. ¿Verdad? O sea, que bueno. Pompeya. Y más allá de la inundación. Sí, sí. Sí, verdad, verdad. Sí, bueno, este libro este cuento es cuento libro. Trata del drama de las inundaciones de esa época, ¿no? Tan triste, tan dramático. Eso es lo que trata. A mí me gustó mucho porque va, bueno, no sé si nos metemos en el cuento, Diego. Sí, sí, sí. Sí. Porque ay, como perdón, bueno, empieza el drama. Yo me metí. Empieza y va increyendo, bueno, narrado en tercera persona, ¿no? Pero cómo va increyendo. La angustia, el drama, qué bien, sí, realmente va increyendo el drama de esa gente encerrada en una iglesia, tratando de sobrevivir, y cómo se va poniendo cada vez peor la situación. ¿Cómo? Mil y pico de personas en una iglesia, una cosa. Claro, que si bien era grande, pero bueno... Muy bien descripta, la parte de los perros tremenda. Ahí hay una justificación argumental, ¿no? La posibilidad de incluir todo un pueblo en una iglesia, ¿no? Se señala lo desproporcionado. Y que el cura, entre otras cosas, me produjo cierta risa porque está bien, en esa época. Cuando dijo un anciano de 70 años, ¿viste? Sí. Y yo voy a cumplir. Miran a nosotros. ¿Cómo yo voy a cumplir? A fin de mes voy a cumplir 78. Entonces yo dije, bueno, pero yo no soy ese anciano que está ahí, ¿viste? ¿Cómo cambió? Claro, hace 80 años atrás, un tipo de 70 años era realmente un anciano ya, en esa época. Cómo la gente buscaba un líder, cómo querían que alguien organizara algo y nadie se ponía a organizar nada. La gente deseaba que por lo menos el cura se pusiera al frente de la situación o incluso el jefe de estación, ya que era jefe, y sin embargo el jefe estaba con fiebre siempre, se sentía mal. No había nadie que se pusiera al frente de la situación, ¿no? Y la gente busca
un líder, busca a alguien que organice, sí, claro. Pero no nadie se, digamos, nadie podía hacer. Sí, busca nadie porque necesita ese lugar. Claro, la gente busca un líder porque lo necesita. Claro. En ese momento necesita a alguien que los guíe. A mí me dio la impresión de que todos necesitamos siempre alguien que organice, alguien que se ponga al frente, ¿no? De una situación cualquiera. Sí, seguro. Más en estas situaciones. Y a mí lo que me llamó la atención es que más allá que no hay una organización y el caos va aumentando y termina en un caos, igual se van dando todas las jerarquías, se van repitiendo en esa situación que es, digamos, anormal, fuera de lo común, pero se van repitiendo todas las jerarquías que había en el pueblo. Casi claro. Hay como una clasificación desde los más débiles a los que mantienen cierto poder. Yo pensaba, los más débiles los perros, después seguían los niños que mueren muchos, después el común de la gente, después podríamos hablar del jefe de estación, del médico... Y después el cura, y bueno, y más claro, arriba... Claro, pero el jefe de estación no hacía nada, estaba enfermo, se ponía paños. No, digamos que como que no continuaba. Claro, la gente quería, sí, pero bien, él no continuaba con su función. La gente demandaba, incluso le demandaba al cura un milagro, pero bueno, es una situación de total impotencia, es lo que muestra. Para el cura mostró un rechazo siempre, ¿eh? El cura estaba totalmente en desacuerdo, sí, totalmente. Porque decía que en tiempos buenos, no quería, cuando iba a la misa, no quería. Iban 50 personas y siempre eran las mismas. Y el tipo era bastante carácter violento, irascible, y de pronto se ve invadido, incluso cuando entran. Se habla de horda, ¿viste? Con un término totalmente despectivo respecto de la gente. ¿Y quién lo pone en evidencia? Justamente el bobo. El que se suponía que era bobo, lo pone en evidencia. El angelito. El ángel. Angelito. Exactamente. El bobo, ¿no? Sí. Está bueno eso. Sí. Lo manda al frente él, que no era tan bobo. Cuando entra la gente ya se acomoda como repitiendo la estructura de ese pueblo, ¿no? Porque se acomoda los ricos en un lado sin ningún nadie los dirige y ya se acomodan ellos solos de manera jerárquica, podríamos decir. De la manera que se autoperciben socialmente. Claro. Sí, y Ángel y su abuela, que son mendigos, están aparte están una familia extranjera, los de clase social alta están más cerca del altar. Se van colocando de acuerdo a... También intentan repetir la división entre lo público y lo privado, porque ponen frazadas o sábanas intentando tener algo de intimidad. Sí, porque en una cierta parte, hablando de intimidad, eso que lo dijiste, que eso está atado a la promiscuidad, que el cura en un momento se enoja y tira la bronca cuando se empiezan a mezclar, y cuando decían no respetando la división entre de un lado mujeres y del otro lado varones. Claro. Y se había hecho la mezcla, y bueno, y eso le produjo un rechazo muy profundo, ¿no? Es como que no se sabe ubicar porque quiere la misma representación que en las misas. Bueno, y porque en esa época sería así, en las iglesias serían separados hombres y mujeres, por lo que dice el relato, ¿no? Eso dice. A mí me pareció un cuento exquisito, me gustó mucho. Lo había leído hace muchos años, pero no me lo acordaba. Es como una pintura, como decían ustedes, de todos los estratos sociales, aunque en 1000 y pico de personas, que es una muestra pequeña, pero donde se van respetando entre ellos mismos o
autopercibiendo en su respectiva categoría, según lo que han sido o han tenido en el pueblo, en la normalidad, ¿no? Que de pronto buscan ese lugar porque es alto, porque es el único donde se pueden meter, y ahí se ven en absoluto contacto cercano los que se aguantan y los que no. Los hombres que exigen a las mujeres lo mismo que le exigen en la vida cotidiana, exigen en esa situación de tragedia, y las mujeres sufriendo eso de la misma manera. Eran las que se quejaban porque tenían que cumplir su función en ese lugar, tenían que cumplir la misma función según los hombres que exigían, ¿no? Eso también, fuerte, muy fuerte. Y lo que ahora se llaman los machirulos. Sí, tal cual. Sí, aparte de la incomodidad de que no fuese su casa y no tuvieran sus utensilios. Sus cosas. ¿No? Claro. Exacto, claro. Aparte la pelea por el... por satisfacer el hambre, bueno, por todo, ¿no? La falta de comida, el encierro, los perros, como decía Nora, que es terrible esa parte. Y la deshumanización del cura. Sí. Que es una figura que doblemente protagónica. Primero porque es el dueño del boliche, digamos, ¿no? Claro. Sí. Es el que regentea ese lugar y que está acostumbrado a que todo el mundo vaya sumiso a rezar, a cumplir. Exacto. Con una función, sean pocos, sean muchos, porque decía que muchos no lo querían o les caía mal. No iban. Del pueblo y no iban. Pero como el tipo, a pesar de la calamidad, del desastre, de la desesperación y todo eso, seguía recluido en su cuarto con sus cosas, supuestamente con su comida reservada, y tratando a la gente con ironía, con cierto desprecio, cuidando más los bancos de la iglesia que a las personas. Es terrible la pintura del cura, el desprecio por lo humano. Eso. En contraposición con el querer celebrar misa y que lo escuchen, que supuestamente tendría que ser. La falta de caridad siendo un cura. Claro, exactamente, porque tendría que ser. O sea, la gente lo seguía, por lo menos en principio, para buscar una palabra para conseguir una palabra de aliento, una solución, un apoyo espiritual, consuelo, un ánimo, digamos, ¿no? Y él era todo lo contrario, absolutamente lo contrario, y preservaba las riquezas de la iglesia que se habían ido consiguiendo gracias a la donación del pueblo. Se había llamado Julián no sé cuánto y la iglesia se llamaba Don Julián. O sea que sí, todo cierra perfectamente. Hay un momento en que creo que él, el cura, se pone a tocar el órgano, ¿no? Sí. Bueno, en ese momento creo que logra aplacar los ánimos un poco por un tiempo, ¿no? Lo que dura la música. Y qué increíble que lo que puede hacer la música, ¿no? Sí. Lo que y qué increíble que el cura, bueno, antes había muchos curas que eran organistas, ahora creo que no se ve tanto, pero qué increíble también que un cura y un músico no sepan manejar eso que vos decís, claro, que es que la música... que es apaciguadora, que es un idioma universal, que es mística, y que no se lo haya aprovechado antes, que llegue hasta casi el final de la situación, claro. Sin haber usado ese recurso que es maravilloso, porque es un alimento espiritual, además. Sí, hay un refrán que dice que qué triste sería el mundo sin música. Claro, lo que pasa es que estábamos hablando de un lugar que era una iglesia. Sí. Y estaba atestado de gente
decir, el desorden y las opiniones de cada uno y las costumbres y qué sé yo, no creo que haya sido, hubiese sido muy fácil liderar eso. Pero aparte, el cura pensaba que era culpa del pueblo lo que estaba pasando por sus... Se sentía invadido. No, y por su conducta fuera de la iglesia también, porque no iba a la misa. O sea, les echaba la culpa de la iglesia a ellos, claro. Entonces, por eso tampoco quizá tenía ganas de liderarlos, porque los consideraba, qué sé yo, pecadores, herejes. Era un fenómeno esto siempre... natural, pero consideraban que era un castigo divino. Sí. De hecho, los consideró siempre intrusos. Claro. Siempre fueron intrusos para él. Sí, porque consideraba su casa. La iglesia era su casa, supuestamente. Claro, exactamente. Yo pienso que el personaje del cura muestra cierta hipocresía, porque él vivía quejándose que no se acercaban a la iglesia, y cuando tiene a todo el pueblo en la iglesia, en realidad muestra su fracaso. Exactamente. Su función es, yo creo que su función es dar esperanza, hacer ver la posibilidad de ayudarse entre ellos, de ser mejores, que eso va a pasar. Por el contrario, es uno de los que está más fastidiado. Y cuando se les piden soluciones, él, por ejemplo, que rece por un enfermo, delega eso en el médico, si tiene fiebre, que arregle las cosas el médico, ¿no es cierto? Y, sí. Y él, obvio que no iba a curar, pero tampoco cumple con su propia función. Yo estuve observando la cuestión del tiempo y del espacio. El tiempo parece haberse detenido, porque no para nunca de llover. Un fenómeno natural que parece que se extiende hasta el infinito, agotando todas las posibilidades de salida, los pone en una situación desesperada. Y el tema del espacio a mí me hizo acordar otra vez al infierno de Dante que hablábamos en otros cuentos, y también invertido, porque están en un lugar elevado y pareciera que el centro, la cúspide de ese lugar elevado es la iglesia, que a su vez tiene sus lugares más altos, como el altar y por encima Dios, el interior de la iglesia, como otro círculo que rodea sería el patio de la iglesia con los perros y el cementerio, después eso todo rodeado de agua, y el último círculo sería el mundo en general, que cada vez lo ven más lejano, más borroso, a pesar de que saben que hay poblaciones cercanas, ¿no es cierto? Como si fueran todos círculos concéntricos, y ellos están encerrados ahí en lo alto de esa loma, guardados del agua, pero a merced de un montón de contratiempos, porque se enferman, tienen hambre, tienen que matar a los caballos, no saben cómo van a sobrevivir. Y fallecen muchos, claro, y fallecen unos cuantos. Deja entrever que ellos podrían haberse ido cuando empezó la tormenta, lo que pasa es que pensaron que, como siempre, iba a parar, y mandan a uno a buscar provisiones y no se sabe, porque el cuento termina y ese no vuelve, no se sabe qué le pasó. Parece, otra vez también parece Kafka, esos laberintos kafkianos que no tienen salida. Sí, es muy kafkiano, muy kafkiano. Pareciera que quiere mostrar. Incluso el final, ¿viste? También. Natural, que nadie tiene seguro nada. Pero no había una pequeña esperanza que había parado de llover. Y alguien vio el arco iris y qué sé yo, pero después otra vez. Una ilusión, lo del arco iris. Te deja la sensación de que va a seguir lloviendo. ¿Viste? Porque termina con que hay una persona que le empiezan a caer gotas gruesas sobre su cara, claro. ¿Viste? O sea que te deja abierto que sigue todo igual. Sí. ¿Qué pasó? Se hizo un silencio. Yo creo que es una fotografía de la sociedad. Es un ángel.
en una época, en un momento trágico. Y, sí, claro. Y extremo, ¿no? Extremo, porque habitar una iglesia a 1000 y pico de personas de un pueblo es impensado. Sí. Y cuando hay calamidades aparecen todas las miserias humanas, por supuesto. Exactamente. Sí, seguro, seguro. Sí, claro. Exactamente. Y porque uno se vuelve loco también, porque vos claro, te claro, obvio, acostumbrado sí, a sí. tu casa, qué sé yo, después separado por una sábana, con digamos, con la mugre que había y las cosas. Era muy, muy difícil, ¿no? Era un cuento bastante grave. Sí, duro, sí. Duro, a mí en algunas partes me hizo acordar a cosas que están pasando ahora con el tema de la pandemia. Sí, también, sí. Sí, también, sí. Porque el individualismo, como una exacerbación, ¿no? De lo individual, de la no aceptación de igualarse con el otro en una situación absolutamente dramática y que limita con la muerte. Y el que debía ser el líder natural, digamos, que sería el cura, que tampoco aportaba ni a la tranquilidad, ni a la equidad, ni a las soluciones sí. Posibles, por más que sean limitadas. Así que, no sé, en muchas partes me hizo acordar en las descripciones. ¿Sabes? Yo pensé también en la pandemia, cuando muere el sí. médico. Ahí lo relacioné sí. con la pandemia porque, bueno, tantos personas... Las muertes del médico. Claro, bueno, nosotros no lo vimos, afortunadamente, pero en otros países había cadáveres en las veredas, en los jardines... tapado con un plástico, porque no había lugar en los hospitales. No sé si ustedes se acuerdan, en Perú y en Ecuador, cuando empezó sí. esto, que había cadáveres tirados por todos lados. O sea, sí. eso afortunadamente acá no lo vimos, ¿viste? Pero eso existió. Y desgraciadamente sí, existió. Esperemos que no vuelva a existir. Sí, ojalá que no. Claro. Sí, existió. Fue muy tremendo, muy tremendo. Sí, y es todavía tremendo, pero... Y abonando un poco lo que dijo Marta recién del individualismo, fíjate que los grandes países, los más ricos, tienen vacunas para 2 o 3 veces su población, y hay países que no tienen una sola vacuna. Muchos países de África que no tienen una sola vacuna. Eso evidentemente es el individualismo... al 100% en su cara más dura, ¿no? Sí, es cierto. Y mal entendido, porque si el resto del mundo no está tan bien vacunado, el virus claro. va a seguir propagando. Exactamente, pero, sí. Por otro lado, el virus muta, o sea que esas vacunas dentro de un tiempo no les van a servir ni a ellos. Sí, sí. No, seguramente que no. Las de Canadá se las pensaban regalar porque se están por vencer. Claro, sí, solo por eso, sí. solo por eso las iban a... Pero ellos sabían que se iban a vencer. Si compran el doble de lo que necesitan, es obvio que se van a vencer. Pero bueno, lo hicieron igual, es así. Hay países del primer mundo que son... Igual acá a todos les toca, ¿no? En esta situación. Claro, por supuesto. De lo que describíamos recién, ¿no? Acá a todos les toca. Todos les toca por igual. ¿No? Un punto es al respeto de las, a las como es a las la distribución en el espacio de la reproducción de las jerarquías sociales en un momento termina. Claro, ah, quedan todos iguales. Sí. Cuando el hambre es hambre, ¿no? Se pudre todo. Y eso se respeta. Y mismo en la pandemia esta, ¿no? Si vos decís, hay personas que vos decís, ¿cómo se va a enfermar esta persona? Susana Jiménez. Vos decís, esta mina vive en un frasco esterilizado.
embargo, y sin embargo, se la agarró. Y no puede volver a Argenzuela. Ese es el problema. Sí. Vive en un frasco esterilizado contra la cultura. Contra la cultura. Pero hablando de, más allá de lo ridículo, de, quiero decir que le da cualquiera. O sea, es lo que decías vos, Diego. Sí, pero igual en el caso, sí, es cierto, pero parece que en este caso ha profundizado, ¿no? Como las diferencias sociales y sí, la, claro. Bueno, esto todo usted, lo que ustedes señalaban, ¿no? Está bien, le agarra a cualquiera, pero la verdad que algunos tienen la pasan mejor o tienen otro modo de. Tienen otras posibilidades. Otras posibilidades, claro. Sí. Sí. Pero no, una vez que están enfermos, digo estar enfermos, pero incluso, obviamente, pero bueno, nada, ¿no? Claro, fíjate, pueden cuidarse, sí, esa cultura del privilegio, por ejemplo, los viajes a Miami, ¿no? Tipo de, a vacunarse, esos son privilegios que de los que gozan ciertos sectores sociales, los otros claro, que no pueden. Y fíjate, Diego, que el intendente de Lincoln, que se enfermó de COVID en una fiesta que no estaba autorizada, se fue a una clínica privada de Junín, porque dice que ahí donde él era intendente no había hospitales para su nivel. Sí, creo que era, Y el tipo se llevó un respirador por las dudas. ¿Te llamo en un rato? Por las dudas se llevó un respirador. Sí, pero de un hospital público. ¿Qué? Ese claro, es el tema. El respirador era del hospital. Te digo, de yo estoy en un Zoom. Por eso después. Te digo. Bueno, pero. Puesito. El tema, sí. Sí, sí, o sea, es cierto. Pero sí, igual eso es como, digamos, hacer de un. Pero hay que ir a. Porque, digamos, hay una insistencia en los medios respecto del privilegio político, ¿no? Que siempre es algo que se quiere resaltar. Y nunca se explicita o se señala el privilegio económico. Es un tipo de privilegio, ¿no? Cuando hablan de lo del vacunatorio VIP y la insistencia con el vacunatorio VIP, tipos que se van, ¿no? Yo me acuerdo del programa de Doman, ¿no? Que estaban hablando del vacunatorio VIP y el tipo se había ido a Miami a vacunar, ¿no? Entonces ahí hay un tipo de privilegio también que uno está aprovechando. Yo tengo plata, me voy a Miami, que los demás se jodan, ¿no? Exactamente. Y eso se defiende. Se defiende desde una posición ideológica. Yo la plata me la gané, está bien. Claro, eso, sí. Claro. Lo que le dicen las medias. Eso es una visión corta que no tiene en cuenta el panorama, el contexto. Norteamericanos tienen vacunas para que la gente se vaya a vacunar allá. Claro. ¿No? Como una industria para fomentar el turismo. Bueno, en la medida en que uno participe y alimente eso, ¿no? Pero eso no es VIP. Esto es, derecho natural, ¿no? Si alguien se pide, levanta el teléfono, hace un uso de un privilegio político, eso ya es más grave porque es la plata de todos. Bueno, lo que siempre se dice, ¿no? Creo que la plata de todos la pagamos entre. Sí. Sale de mis impuestos. Diego, yo pago mis impuestos. Claro. Es lo de siempre. Sí. El pobre siempre va a sufrir las consecuencias mucho más. El que tiene posibilidades. Eso es siempre, en pandemia o en circunstancias normales, porque no tampoco consiguen trabajo. O sea, es toda una cadena de, digamos, de hechos que impiden que el pobre pueda, o que la gente que tiene menos recursos pueda surgir, y ahí está el rico siempre con las posibilidades, con sus privilegios y con todo. Eso es, como histórico, es tremendo. Eso depende un poco también de la ideología política y todo. Sí, pero además que los que más tienen necesitan tener clases bajas
para esclavizar laboralmente, para que dependan de ellos. Y aparte, si no tienen clases bajas, ¿quién le va a laburar? Claro. Igual acá, en este relato, para salir como un poco de la realidad, sí. es el lugar donde siempre caemos, ¿no? Pero bueno, digo, acá, como sí, que todo se pueden enfermar. Todo, ¿no? Morir. Se rompe. También hay como, es como una especie de tesis, de, ¿no? Uno podría pensarlo como un relato de tesis de claro. Martínez Estrada, ¿no? No sé si conocen a Martínez Estrada. Bueno. No, yo no lo conozco. La gente que es de Bahía, no. Sí, más. Está el museo ahí en Bahía. Hablé hasta ahora, buenas tardes. Los escucho desde hace 40 minutos atentamente. Hola. Hola, Silvia. Llegué más tarde, pero. Hola, estaba. Y no quería interrumpir. ¿Cómo estás, Silvia? Bien, anduve medio con dolor de cadera y malestares, entonces andaba medio. Y tuve Zoom y demás. Pero, y un frío, está cayendo como un agua en nieve ahora. Pero al margen de eso, no pude leer el cuento, pero ya con todo lo que dijeron, quiero leerlo. Y sí o sí. Está buenísimo. Sí, lo quiero está leer. Está bueno, está bueno. Es muy bueno. Y, está buenísimo. Y acá Martínez Estrada también fue más reconocido, como suele suceder, muchos años después de que estuviera en vida, ¿no? Como sí. ahora es considerado, wow, el, uno de los gallenses notables, digamos. Que suele pasar como siempre sí. En la historia. Sí, sí, sí. Y de hecho, sí, hay cosas en museos y demás. Se habla mucho de sus ensayos. Y sí, es considerado como una de las figuras del argentino en realidad. Claro. Sí, hay una escuela cerca de mi casa en San Telmo que. Se llama Ezequiel Martínez Estrada. Mirá vos. Escuela pública, sí. Mirá vos. Qué bueno. Qué y yo tenía un jefe que se llama Martínez Estrada y era sobrino segundo, tercero, no sé, de qué este generación. Él se jactaba. Mucho no lo conocía, la verdad. No sé claro, si lo conocía. Claro. Porque muy de alcurnia era este, ¿no? Claro. Ah, bueno, él acá vivía en lo que hoy es una de las calles como más, además de lindas, de casas históricas y demás, Avenida Alem, Nora, sí. La otra Nora. Él vivía ahí en una época en que vivir ahí era muy poca gente, porque obviamente era mucho más chico esto, era casi un pueblo. Él estaba cerca del centro y eran todas casonas que terminaron siendo después obras arquitectónicas que lamentablemente algunas ahora han derrumbado, como suelen hacer para emprendimientos ridículos. Sí. Pero él vivía ahí y se cuenta, entre las tantas cosas que se dicen, que amaba a los pajaritos y que ponía alimento en el patio de su casa. Para pájaros, para que fueran a visitarlo, digamos, y que se había hecho prácticamente amigo de los pájaros y que charlaba con los pajaritos, se le llenaba el jardín de pájaros. Ese es uno de los relatos populares de gente que lo conoció, ¿no? Ya qué lindo, ¿no? Sí, sí, sí. Y que era muy buen vecino, que era muy buena gente con los vecinos, digamos. Porque muy cerca de ahí había quintas, donde, en aquella época, ¿no? Donde se trabajaba, bueno, justamente, trabajaba gente que no era de su ámbito social, digamos. Y sin embargo, él trataba muy bien, sobre todo a los niños del barrio cercano, que por ahí iban de paseo o caminaban por ahí. Y los trataba muy bien. Así que bueno, esas son algunas cosas pequeñas que conozco de religión. Es contemporáneo, ¿no? Claro, claro. No es tan lejano a nuestra época. No, para nada. Qué lindo recuerdo, qué lindo. Sí, sí, sí.
Sí, la gente que tiene, por ejemplo, desde 70 años para arriba, lo conoció. O sea, lo conoció, lo vio alguna vez, o supo, más allá de los libros, ¿no? Digo. Claro, sí, sí. Claro. Yo no había leído cuentos de él, no, salvo este, La Hora. Pero, claro. Pero sí había leído La Radiografía de la Pampa. Claro. Sí. Un ensayo muy importante de él, muy criticado por algunos, pero muy conocido también. Es verdad. El análisis que hacía de la Argentina, ¿no? Sí. Bueno, es la parte más visible, ¿no?, de la obra de Martínez Estrada, porque también tiene un comienzo como poeta, tiene unos libros de poesía importante, pero digamos la zona más conocida de él es la ensayística, ¿no? No solo Radiografía de la Pampa, es bueno, el libro más conocido y que seguramente hoy también se lee más, pero bueno, también, ¿no?, el resto de el libro sobre el Martín Fierro, ¿no?, Muerte y Transfiguración de Martín Fierro, La Cabeza de Goliat, que es un poco la continuación de Radiografía de la Pampa. Acá hay muchos tópicos, digamos, de como decirme, no sé si acá me señalaban que yo digo mucho la palabra tópico. Pero hay muchos tópicos de Radiografía de la Pampa, ¿no? Por eso decía que hay como que en algún punto se puede pensar como un cuento de tesis, ¿no? La idea de que del eterno retorno, ¿no?, de una situación sin salida, ¿no? Como un poco, de alguna manera puede uno pensar que esta comunidad representa a la Argentina o representa ¿no?, el tipo de sociedad que describe en ese libro, ¿no?, que es un libro de ensayo de indagación del ser nacional, ¿no? Es un género que ya no fue en desuso, pero que en su momento, ¿no?, piensen en el libro de Scalabrini Ortiz, El hombre que está solo espera, o el libro de Mallea, Historia de una pasión argentina, ¿no?, ese tipo de narrativas, o narrativas en el sentido de que arman un relato, ¿no?, pero ensayos que tratan de pensar el ser, qué significa, o qué, bueno, qué tipo de proyecto es el proyecto de este país, ¿no? Y me parece que hay algo de eso en general en todos los cuentos de Martínez Estrada, pero acá, como es un cuento de que, si se quiere, rural, ¿no?, o que en realidad digamos, versa sobre una comunidad, ¿no?, que es como una especie de microcosmos, pero que habla de algo más macro, ¿no? Por ahí está más, esos tópicos parecen como más presentes. En el resto de los textos de Martínez Estrada, ustedes alguien mencionó Kafka acá, ¿no? Como que se suele, la crítica, sobre todo a partir de cierto momento, empieza a leerlo muy en relación a Kafka, ¿no?, al tipo de situaciones, ¿no?, kafkianas, y bueno, esto también uno podría decir que está presente en esto, ¿no? La cuestión de la burocracia por ahí, más en otros textos, ¿no?, Juan Florido, o ese tipo de cuentos que, no sé, bueno, no, me decían que no leyeron mucho, son muy interesantes los cuentos de Martín. No, yo no lo conozco. Ahora circulan, digamos, se han reeditado, hace unos años Fondo de Cultura Económica reeditó los cuentos completos de Martínez Estrada, que con una introducción, con un ensayo introductorio de Piglia, pero bueno, circula. Hay una edición bahiense, la editorial 17 Grises, que es una editorial de, yo les comentaba, no sé si comentaba acá el otro día, que es una editorial de Bahía, que publicó, creo que La Cosecha, o La Inundación, y otros relatos también. ¿Tiene un tema con la inundación? ¿Si tiene un tema con la inundación? Sí. ¿Cómo? Sí, que tiene un tema con la inundación, digo. No, decía, porque el libro se llama por este cuento, en el que está incluido este cuento.
Sí, el relato, bueno, en realidad es muy claro, muy, vos lo lees y estás ahí adentro, viste, con la gente, cómo te relata hasta el más mínimo detalle, viste, que de los perros, la gente llena de barro, los olores, viste, que realmente te pone ahí dentro de la escena, porque lo define con tanta maestría que no te deja ningún detalle, que no te podés perder ningún detalle, viste, estás ahí. Es muy vívido, claro. En cuanto a eso, claro, el detalle es muy, sí. Muy gráfico, muy vivido, ¿no? Muy vivido. Pero después hay cosas que son muy, muy interesantes que me parece que planteaba Nora, ¿no? En relación al tiempo, a la temporalidad, que no es un relato que esté narrado, si bien es sabemos que más o menos ocurren, hay como referencias temporales, ¿no? 10, 12 días, ¿no? Siempre se hace una comparación con el diluvio, ¿no? Que duró 40. Pero digo, sí, como que hay un arco temporal que abarcará, no sé, 12, 13, 14 días, más o menos. Exacto. Pero que dura esa situación. Pero no, pero el texto, todos los episodios que se cuentan, o las situaciones, mejor dicho, que se narran en el cuento, no están ordenadas cronológicamente, ¿no? Incluso es imprecisa el momento en el que sucede. Y parece que las situaciones están más hilvanadas por temáticamente que temporalmente. Entonces eso le da como un efecto de tiempo de siempre presente, ¿no? Creo que fue el término de Sonora, ¿no? Como un tiempo medio esférico que tiene que ver con esa situación de encierro, ¿no? O claustrofóbica, ¿no? Además, bueno, el final es que en todo vuelve a empezar. Exacto. Es un poco. Hay una que viene a reafirmar. Hay una referencia a una época anterior de sequía. O sea que uno supone que la lluvia era esperada, sí, pero finalmente la lluvia es un desastre. Pero se pasó. Te habla como por tres meses ese día. Se pasaron. Sí. Que habla de como tres meses de sequía, algo así. Bueno. Sí. Sí, exacto. Sí. Y después se vino todo. Pero te deja la sensación de que se va a volver a repetir lo que ocurrió hasta ese, claro, momento. Sí. Exactamente igual. Sí, porque sí, es el amague a que la tormenta pasa. El arco iris y qué sé yo. Sí. Y pues vuelve, ¿no? Todo. Por eso el pesimismo, la situación sin salida. Claro. El pesimismo también habla de los otros pueblos que también se le estaba acabando las cosas para matar. ¿Cómo? Que a los otros pueblos que no estaban lejos, más o menos, también se le estaba terminando las cosas para mandarle a ellos. En lo que habla el sí, lo que pasa es que no tienen contacto, ¿no? En un momento mandan como un emisario para que vaya a buscar remedios a un lugar que queda a 20 y pico de leguas. Sí, que incluso le dice Jahuel Viejo, ¿no? Que no podía ir por otro lado porque no podía pasar. Pero no tenía había un lugar que esperanza. Era más cerca, pero que había que vadear el río. Tenía ninguna esperanza porque dijo que los pueblos eran chicos y pobres. O sea que la posibilidad de algún socorro era bastante lejana. No, pero es cierto que ellos se quedan, ¿no? Porque esperan que, claro, uno se queda cerca de sus... En la inundación pasa eso, incluso la gente que no quiere abandonar la casa, ¿no? Sí. Está arriba del techo. Y no quiere ser evacuada porque, bueno, es como... Para que no le roben muchas veces. Claro. Sí. Perder todo, ¿no? Tener como la situación más bajo control. Hay mucha gente que vuelve a su casa, por más inundada que esté, por el miedo que le roben. Acá lo que mucha gente se queda en su casa. Claro. Acá se señala que el momento de escapar o de salir de la... se les pasó, ¿no? Y ya después... Es imposible trasladar después, todo, ¿no? Ya estaban rodeados por el agua y todo, ya no. Rodeados por el agua, tal cual. Y encima aparte,
Aparte, cómo te relata algo que es tan, tan traumático, tan duro, cuando habla de que los propios carros estaban todos destartalados porque le iban sacando la madera para poder tener fuego, ¿viste? Entonces, fíjate hasta qué punto llega esa calamidad, ¿no? Sí, cuando se comen los caballos. Y en un momento, o incluso uno de ellos en un momento dicen, vamos a terminar carneando los perros también. Sí. O sea, durísimo el tema, ¿viste? Sí. Es muy buena, la descripción es muy clara, ¿no? Claro, sí, es bárbara. Es muy grave y muy clara, ¿no? Porque lo claro. que describe es gravísimo. Pero sí, sí. Tiene un realismo, ¿no? Sí, esa, sí, sí. De realismo bárbaro. Re duro el tema. Esa situación de hambre también hace acordar a los primeros días después de la fundación de Buenos Aires. Misteriosa Buenos Aires. Cuenta, ah, sí. No me acuerdo el autor ahora. En Mujica Lainez. Manuel Mujica Lainez, sí. Cuenta también una situación de hambre terrible. Sí. Donde mueren muchos. Sí, el cuento de la fundación. El cuento de que se comen a los... A ellos mismos. Sí, sí, sí. Sí. Excelente, me encantó ese cuento. Sí, sí. Sí, bueno, después las situaciones de inundación son, ¿no? Aparecen mucho en la literatura, y, ¿no? Sí. En el litoral, ¿no? La literatura del litoral. Sobre todo abunda en claro. temas de las crecidas y las inundaciones claro. y los problemas que genera, incluso en el cine, ¿no? Los inundados, la de claro. Aguirre, ¿no? Hay canciones que hablan de eso, ¿viste? De la, bueno, de la inundación, sí. de la pérdida sí, de todo, ¿viste? Sí, sí, sí. Es como más del litoral, ¿no? Eso es claro, la, claro. La importancia. Bueno, pero decíamos la provincia de Buenos Aires también, ¿no? Hasta, sí, sí. hasta que. Sí. Nos inunda más. Hasta las obras esas no. Pero hubo un tiempo que también toda la parte de acá de cerca de Belgrano, el centro de Belgrano, se inundaba. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es un tema que hemos ya tocado y. ¿No? Después dijo que nos inunda más, pero bueno. Sí, sí. Sí, el Arroyo Vega, ¿no? El Arroyo Vega. El que genera el problema de Belgrano. El que se bueno. metía el agua en los negocios y todo eso, pero era. Sí, sí. De hecho, yo me acuerdo que en una época en Belgrano ponían los negocios, ponían unas tablas de. Claro. Sí, claro. Sí. Que para que no se les entrara el agua o que no les rompiera la. La vidriera. Las vidrieras, claro. Sí, claro, sí, sí, tal cual. Para colmo les arruinaba toda la mercadería. Y... Sí. Sí, sí, sí. Todos los problemas que trae la inundación es tremendo. Tremendo, ¿no? Acá lo que se describe es como que tapó el pueblo, ¿no? Directamente. Se veían los muebles, ¿cómo es? Flotar. Que es lo que pasó en muchos lugares donde. Claro. La policía son muy fuertes, ¿no? Sí. Marta hacía alusión a cómo quedaban en los árboles las cosas, ¿no? Sí. Que es bueno, ese pueblo que mencionábamos, Epecuén, que desapareció, ¿no? Creció el lago y quedó el pueblo claro. bajo el agua. Esas son zonas muy inundables de la provincia y bueno. A eso más o menos alude. No precisa, no hay una precisión. Yo nunca busqué que si existe un. ¿Cómo se llama el pueblo? Coronel Esteves. General Esteves. Sí, sí. No sé si hay algo que se llama General. General Esteves. ¿Qué? ¿Cómo? El río Largo. General Esteves. Pero sí, no sé. No existe, ¿no? El río Largo tampoco existe. No. Es toda una invención, pero uno puede pensar que es la Pampa. Es la provincia de Buenos Aires. Sí, claro.
por lo que, bueno, por lo que se dice, ¿no? Los datos. El pueblo vecino Felipe Arana también se llama, parece. Felipe Arana tampoco existe, ¿no? Tampoco. Jahuel Viejo. Jahuel Viejo. Tampoco. Acá cerca de mi casa hay una localidad que se llama El Jahuel, pero no Jahuel Viejo. Claro. El Jahuel existe, sí. Sí, el Jahuel sí. Y hay una localidad. Hay una localidad ahí pegada al mercado central que se llama El Jahuel. No tan pegada, es cerca, bueno, pasando, más o menos. Cerca de Seiza. Sí, yo más vivo en Monte Grande, la localidad la que tablada, sigue Monte Grande. Bueno, y hay un, hay un pueblo que se llama como un político, pero bueno, Felipe Solá, hay un pueblo. pero sí, desde la... de esta zona. Bueno, lo que vos decías de cómo quedó Epecuén, que es tremendo, ¿no? Tremendo. Sí, claro. Lo que, si han visto fotos y eso, es tremendo lo que ocasionó. Y sin ir más lejos, y en ciudades grandes y no tan lejano, cuando fue lo de La Plata, hace unos años atrás. Sí. Yo como tengo familia y amigos. Y, por ejemplo, a mis sobrinos... Les llegó a la casa hasta casi los 2 metros el agua. Ah, y una de las parejitas, la chica estaba embarazada en ese momento, y la sacaron a UPA entre 2 vecinos para cruzarla a otra casa y subirla al piso de arriba, porque en su casa ya no podía, obviamente, a medida que vio que subía, ni podía quedarse. Y es aterrador, porque destruye todo. Pero aparte es como que no se sabe qué hacer, ¿no? Por los relatos, digo yo, que recibía de los chicos que me contaron, ¿no? Tremendo. Sí, es tremendo. El agua es tremenda. Bueno, ¿quieren que pasemos a la... le demos un cierre a esta parte? Y, bueno, y pasemos a las lecturas. El cuento fue bueno, la verdad a mí me gustó. Sí, pero muy, muy. Como decían en el chat, parecía un guión de una película. Sí. ¿Cómo? Que parecía el guión de una película argentina. Sí, a mí me parecía que yo había visto una película así. Sí, parecía. Si no hay una película, sí. Podrían haber hecho una película. Sí, a mí me parece que yo la vi, pero no sé. Porque el año pasado pasé por las nubes yo, así que, pero me parece que yo vi una película. Puede ser, para guión está espectacular, claro, pero yo no la conozco. Y hay una producción que se llama La Inundación, pero es de Estados Unidos. No, sí, yo conozco hay varias películas sobre inundaciones, pero no, ninguna está basada en este cuento, no, que yo conozca, ¿eh? Yo tampoco. Siempre la famosa Inundados de Birri es una película que está basada en otra cosa. A mí me parece que yo la vi, no me acuerdo. Si la vi, la vi el año pasado para el taller, pero no me acuerdo. Pero apenas abrí el libro, me acordé, por eso me parece que yo la vi, me parece que es esta película, pero no sé, no te puedo asegurar porque no me acuerdo. ¿Una película americana, vos decís? Sí. ¿Norteamericana? Bueno, no sé, voy a averiguar, pero me parece que sobre este texto no hay nada de cine. Bueno. Perdón, Diego, tengo un imprevisto, me tengo que retirar. Saludo. Perfecto. A todos. Bueno, nos vemos. Chao. Una lástima. Chao, hasta luego. Nos vemos. Chao. Chao, Nora. Bueno, no sé qué quieren que leamos. Las inundaciones que he conocido muy esporádicamente, pero varias veces, la del Tigre. La del Delta. Sí, bueno. La del Delta son terribles. Sí, claro. La gente que vive ahí para acostumbrarse y todo. Bueno, pero está acostumbrada, ¿no? Hay gente más habituada a ese tipo de vida. Por incluso están bien preparados, ¿no? Para ese tipo de... Bueno.
Pero es increíble cómo te sube el agua en poco tiempo. En poco tiempo, sí. Yo me he ido con mi familia a la casa de una persona conocida y estaban las mujeres cocinando abajo y de repente empezó a traer agua por la puerta, por abajo, y no tardó mucho. No. Enseguida crece, ¿no? Enseguida, sí. Para cómo era el Paraná de Las Palmas, que ahí el Paraná tiene como 1 metro de ancho. Sí. Bueno, son recuerdos. Yo una vez le pregunté a uno que tiene un negocio en Colón, en Entre Ríos, y había habido una crecida grande y le había hasta la heladera, había aparecido flotando a 2 cuadras del negocio. Y le pregunté, digo, ¿por qué no? ¿Qué hace? ¿Por qué no se va? Dice, lo que pasa es que si uno le saca tierra al río, el río cada tanto se va a cobrar. Como que lo tienen así asumido y resignado, ¿no? Que va a venir la crecida y bueno, y cuando venga empezarán de nuevo. Pero no se van. Tampoco es fácil irse. No, por eso no. No. Porque por ahí en esos lugares tienen algún sitio como para estar un poco guarecidos y si se van de ahí... Si son propiedades no valen nada, y si no son propiedades, ¿dónde te ubicas? Claro, no, sí. Es el drama. Bueno, ¿vamos a las lecturas, sí o no? Sí. Vamos. No hay mucho entusiasmo, me parece. Sí. Tengo algo que le he escrito. Sí, yo también. Yo algo investigué. Porque bueno. No sabía qué escribir. Bueno, dale, empecemos. ¿Quién? Nos silenciamos los demás. ¿Cuántos hay para leer? Irma. María del Carmen. ¿Quién más? Nora. Yo escribí algo muy pequeñito y déjame para más tarde porque justo tengo que atender algo doméstico y vuelvo. Ok. Marta, pero los escucho. ¿Vos tenés para leer, Marta? Yo, sí, tengo uno que hice esta mañana. Bueno, está bien. Un poquito apurado está. Bueno, está bien. Pero tengo, sí. Bueno, empecemos. Irma primero. Yo también tengo. Sí, Rubén, te puse. ¿Empezamos? Dale. Bueno, yo... Nos silenciamos primero. ¿Ya? Como dije, investigué un poco y después hice un relato muy chiquito. El número 7 es el signo del intelecto, el pensamiento, el idealismo y la sabiduría. Este número primero necesita ganar seguridad en sí mismo y abrir su vida, su corazón, y para experimentar confianza y apertura en el mundo. Y luego, luego desarrollar equilibrar los aspectos de reflexión, meditación, búsqueda del conocimiento y el saber. El número 7 simboliza la seguridad y la protección. Son primordiales, bondadosas, son personas bondadosas, pero inflexibles en sus pensamientos, cariñosos con los suyos, pero les gusta pasar desapercibidos. Esa es la investigación. Y yo escribí, para mí el 7 es un número bonito, complejo, pero bonito. En el mes 7 nació mi primer sobrino, mi segunda hija, por eso lo amo. Por eso lo amo. Vi en él por primera vez
como nieva, toqué la nieve. También sufrí, tuve pérdidas, pero ¿quién no? Yo no puedo ser la excepción. Julio, el mes 7, julio bonito, el número 7. Perdón, una pregunta. Yo no sé si interpreté mal el sentido de tu premisa o de tu... ¿es una investigación sobre lo que significa no. el 7? No. ¿Había que escribir una historia? No. Irma, me parece que lo que hizo fue el tomar el número 7 como el mes julio y el horóscopo y claro, hizo una cosa con eso. Podía hacer cualquier cosa, era libre la consigna. Porque yo escribí un cuento que no tiene nada que ver con lo que significa el 7. Sí. Yo busqué el número 7 como signo del número 7, nada más. Sí. El significado del número 7. Es era que libre. Decir. Era libre. El que me toca a mí en numerología me toca el número 7. Ah, entonces sos bastante fantástico. No tanto. Sos cariñoso. Más o menos. Yo digo lo que yo investigué. Bueno. Hay que ver cuáles son las fuentes, ¿no? De dónde sale la investigación. ¿Y cómo sabemos qué número somos? Porque hay una forma en numerología donde suman los años, el año que naciste, que eso es todo un extraño. Bueno. Fecha, día, año, bueno, y demás. Y en función a eso sacan. Y sacan un número, que en este caso es el 7, y te dice cómo son los que están con ese número. Pero no es el tipo de cosa que yo hice, yo nada que ver, ni pensé en eso. No, era libre. A ver, María del Carmen. Piso 7, departamento 7, le dijo el tipo. Yo a las 7 ya estoy en casa, te espero, me tocas el portero eléctrico y bajo. 777, pensó Antonio. Qué casualidad, ¿no? De pasada, si veo una agencia de lotería, le juego unos pesitos. Capaz me salvo. Llegó a la puerta del edificio. Antes de tocar el timbre, miró el celular para ver la hora. Las 7:07. Se asombró y se asustó un poco también. ¿Le querría decir algo el destino? Tocó el timbre. Para distenderse, quiso ser simpático. Y tocó la melodía conocida, ta, 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 ta. Inconscientemente repitió los golpecitos en la pared y contó, 7 golpecitos al timbre. Se quedó mirando el dedo que había usado con la boca abierta y un poco más asustado que antes. Un esperame allá abajo a través del micrófono del portal eléctrico lo sacó del ensimismamiento. Sacudió la cabeza como para pensar en otra cosa y esperó mirando a la gente pasar. Se dio vuelta cuando sintió que se abría la puerta de vidrio del edificio. Perdóname, viejo, tardé un poco más porque tuve que bajar por la escalera. El ascensor se trabó. ¿En qué piso? Preguntó Antonio casi sin darse cuenta. En el mío, piso 7. No pude abrir la puerta. Ahora le aviso al portero. Seguro que ya necesita mantenimiento. Toma, acá está tu paquete, completito. Revísalo. ¿Me estás escuchando? ¿Te pasa algo? El sacudón en el hombro lo trajo de regreso a la conversación. Estoy bien, no pasa nada, me distraje. Toma la plata, está justo. Y espero que lo abra y lo cuente. 100, 200, 300, 500, 777. Listo, perfecto. Así da gusto hacer negocios. El otro se rió. Antonio tomó el paquete y con un breve saludo se fue alejando, como si estuviera apurado por llegar a otro lado. ¡Pará!, le gritó el otro. ¿No lo vas a revisar? Mirá que después no hay reclamo, ¿eh? Antonio, sin mirarlo, le hizo un gesto de todo bien y siguió caminando. No pienso estar presente cuando mi jefe abra el paquete, se juró a sí mismo. Otro 7 y me rajo al fin del mundo. Ahí terminó. Después me di cuenta que Antonio también tiene 7 letras, pero eso no lo había pensado. ¡Qué bueno! Muy bueno. Bueno, me encantó. ¿Vale?
Muy lindo, María del Carmen, muy lindo. Muy lindo. Chicos, yo me estoy apagando porque no escucho bien. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo oigo todo cortado. A mí me pasa. Sí, se corta a veces, sí, se corta. Se corta de vez en cuando. Sí. Bueno. ¿A quién le tocaba ahora? A Nora. Bueno, 7 pasos. ¿Qué hubiese pasado si nos hubiéramos quedado? La pregunta había surgido en medio de esos balances inquietantes que a veces compartían. ¿Cómo hubieran seguido sus vidas en la ciudad natal? Habían habitado fuera durante 7 años, siempre volviendo por pocos días, siempre planeando hacerlo definitivamente, volver y revolver sin volver del todo. Y los años habían sido largos, peleados de frente, pero vistos así, como de reojo, solo parecían 7 pasos. No, no podemos saber, dijo ella ensombrecida. Pero no era cierto, si hasta podía verlo, porque la pared se hacía transparente y mostraba un pasado paralelo y un presente casi tocando el de su lado. Veía otro camino y tuvo el impulso de saltar. Pasó los dedos por el filo del límite y se detuvo. Había percibido el reflejo de dolores, desgracias, algunas las mismas. Pero él insistió. ¿Qué hubiera pasado si...? En el espejo del final del pasillo se dibujaban escenas que no habían sido parecidas, equivalentes, más horrorosas. Lo posible se mostraba por debajo de las baldosas, en simultáneo despliegue de un cálculo que multiplicaba por 7 el tiempo al infinito. Se aferró al respaldo de una silla. Seamos objetivos. El vaso medio lleno, al mismo tiempo, está medio vacío. Pero el pájaro mexicano pintado sobre corteza se voló espantado del cuadro y del fondo quebradizo salió un vórtice colorido que recortaba retazos de fontanas, empedrados, murallas, mares, pirámides. La rueda giraba, cambiando velocidad y sentido. Le faltaba el aire. Se pasó una mano por la frente. Lo que fue, fue como fue, señaló, como si cerrara un libro o asentara una lápida. Ya está, solo el ahora está haciendo. Bajo sus pies, en brotes nuevos, vivoreaban translúcidas serpentinas con rumbos a seguir. Se confundían y avanzaban entretejiendo dimensiones. Eran barajas que jugaban juegos superpuestos. ¿Acaso hay modo de saber cómo hubiese sido el después si el antes hubiera sido otro? ¿Acaso no es absurdo pretender suponer en contra de cómo los hechos se dieron? Las consecuencias caen de sus antecedentes. Primero las causas y después, en sucesivas etapas, se preguntaba, contestaba y pontificaba transfigurada, asustada, sin mirar el piso, de espaldas a la pared, evitando tanto el cuadro como el espejo. No quería ver. Se puso anteojos oscuros, estiró el brazo hacia la puerta y asió la manija como si fuese la salvación. Forzó la palanca hacia abajo, tiró hacia sí y llenó los pulmones de aire frío. ¿Dónde vas? Ya vuelvo. En el apuro por salir, dio un portazo sin querer. No advirtió que seguía el trazo de una temblorosa cuerda floja. Dio 7 pasos y antes de pisar la vereda, se difuminó, se disolvió. Igual que el azúcar en el remolino del pocillo de café que él revolvía y revolvía pensando en los 7 años. Hasta ahí. Bueno. Qué bueno. Está bueno, está muy elaborado. Bueno. Muy interesante, sí. Muy lindo, Nora. Sí, está bueno. Muy bueno. Medio raro me salió. Interesante, muy interesante. Me quedé enganchada a los desvaríos de la semana pasada. Me encantó eso del remolino en el café. Esa comparación me gustó muchísimo. A mí también, hermosa la imagen. Sí, fenómena. Bueno. Muy bueno. Bueno,
¿Quién venía ahora? No sé si querés, hablo yo. Sí. Hagamos toda una pasada y después hablamos de general, ¿no? Lo que pasó. Leo mi cuento. Léelo. Bueno, el cuento es el séptimo encuentro. Ya había pasado la zona montañosa, me topé con un cartel que decía... ¿Cómo es el perdón, no escuché? ¿Séptimo encuentro? Sí. Ya había pasado la zona montañosa, me topé con un cartel que decía Ruta 7. Entonces decidí el auto en esa dirección. Por mi oficio de escritor estaba buscando un lugar algo solitario donde darle rienda suelta a mi imaginación, en la cual no hace poco tiempo estaba bosquejándose el texto de una novela. Recorrí algunos kilómetros cuando de pronto me topé con un pintoresco puente de piedra sobre un tumultuoso arroyo. Metros después del puente apareció un pueblo que se veía de tipo medieval, cuya entrada estaba marcada por un gran arco de madera en donde estaba grabado el nombre Lago Azul. Decidí seguir por la calle que parecía la principal, en la cual en cada lado se veían balcones pintorescos con cantidad de flores, y además alguno que otro pasadizo de frente a frente, ¿no?, de cada edificio. Finalmente me topé con la plaza que supuse era la central. En un momento detuve el auto y le pregunté a un parroquiano que estaba sentado en un banco dónde podía encontrar un hotel. El hombrecito me indicó 4 cuadras, porque podía encontrar uno. Después de agradecerle, enfilé con el auto en dirección, en esa dirección, y enseguida me topé con un cartel que decía Hotel Las Flores. Entré al hotel, saludé al conserje, le facilité mis datos personales y le pregunté por un restaurante. El hombre me indicó el lugar y me dio la llave de la habitación número 7. Subí la escalera y entré en la habitación, que lucía bastante prolija. La ventana tenía una interesante vista que daba a las montañas. Una vez que acomodé mis pertenencias, me fui a cenar al restaurante, luego volví a la habitación y literalmente me desparramé en la cama. El sueño no tardó en invadirme. Pasando por ese sueño, distintas situaciones confusas, sobre todo relacionadas con los 7 personajes, que desfilaban por el bosquejo de la novela que todavía no había escrito. Cuando desperté por la mañana, grande fue mi sorpresa al descubrir que había caído en el suelo un pequeño libro al lado de un mueble que se ve que estaba olvidado por el anterior ocupante de la habitación. Pero realmente impactante fue el título, porque el título era El séptimo encuentro, escrito por una mujer. ¿Terminó ahí? Ahí terminó. Sí. Siempre los finales abruptos de Rubén, ¿no? te quedás esperando la segunda parte, ¿viste? El próximo capítulo. El capítulo 2. No se pierda el capítulo 2. Entonces escribo una novela. Claro, ahí está. Más que siempre nos dejás con cada tema, tenés una novela en claro. Una parte, un capítulo. Sí. Bueno, interesante, bien. Marta ahora tiene que nos va a mandar seguramente por WhatsApp. Bueno, el mío es una ficción donde relaciona un poco para encauzarlos. Algo de la mitología, algo de los planetas y algo de la religión. Eso lo van a ver en los nombres de los personajes. A ver. Es narrativa B. Ahí le mandé, cuando les llegue me avisan. Y sí, corrigen mejor porque no tuve tiempo. Ya está. ¿Llegó? Sí. Bueno, entonces
Yo voy a ver si lo puedo leer de la computadora, que es más fácil. A ver. Unidad básica. Desconocía sus vidas anteriores, pero intuía que en algún mañana alguien llevaría grabada la memoria de su presente y lo repetiría. Todo es un infinito circular. En la empresa Bizancio eran 7 empleados, que menos uno trabajaban 2 de los 7 días de la semana en el piso 7, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Y, como justo le tocaba, el gerente, Martes Guerrero, imaginó sobre su escritorio el informe que su asistente, Lunes Espejo, le habría preparado. Lunes solía llegar tarde y ojeroso, pero era organizado y cumplidor. Allí había dejado las 7 hojas, con el nombre de cada oficinista abrochado a una etiqueta. La primera era propia. Lunes Espejo no pasará su informe dentro de 7 días por ser feriado puente no laborable. Martes Guerrero se deduce que debe complementar la organización con una mirada sobre las necesidades psíquicas de ciertos empleados. El tercer informe tenía el nombre resaltado en naranja. Miércoles comerciante está bajo de autoestima. Se siente como el hábil del medio, poco importante y sin carisma para vender. Perdió el boliche Adoro 69 y consiguió la funeraria Pésame Mucho. Marte separó la ficha para llamarlo. Le ofrecería encargarse de los descuentos en supermercados y las entradas gratis para jubilados. Los beneficiarios lo amarían, aunque fuera un tipo agrisado, un miércoles de ceniza. Jueves Lucero, aunque vive en las nubes, es creativo y habla como los dioses. Vendió una mesa de almejas rellenas para la conferencia sobre el nacimiento de Venus de Botticelli. Es el Júpiter de las ventas de arte. La sexta hoja era la de Viernes Santo y estaba vacía. Viernes era un taciturno muy religioso y amable que jamás se quejaba. Antes de firmar contrato había puesto 2 condiciones: tener libres las Pascuas y que sus comidas no incluyeran carne. Saturno Anillo solicita más verduras en su dieta, que su oficina brille y cosechar en su sueldo lo que siembra en sus esfuerzos. Martes apartó el papel para ponerlo en órbita por sus pretensiones y siguió con el único que iba un solo día a la semana y estaba pintado de rojo. Domingo Romano. En la próxima reunión renunciará a su trabajo por agotamiento. Para los 7 empleados, el séptimo de la semana no era un dies solis y ningún señor se dedicaba al descanso. Era el día de integración y balance general. Que el viejo domingo se fuera era un problema para martes. Debía reemplazarlo para no alterar el número. La unidad de base con la que se experimentaba era una célula matriz de un proyecto del ingeniero Constantino, de un nuevo ordenamiento empresarial. El día 7, domingo, se despidió en la Asamblea General. Quedaremos 6, dijo Lunes Espejo. No, el ingeniero lo ha reemplazado por otro integrante. Se llama Domingo Mesías y salvará la continuidad,
confió Martes. A las 7 en punto, Martes Guerrero salió del piso 7. El universo estaba de su lado y se movió como si todo ya le hubiera pasado antes. Esa memoria también lo impulsaba a repetir otro episodio. El festejo pedestre de un pagano sin dogmas, sin abstinencia de carnes, ni pascuales ni sexuales. Quien reencarnara en él, en un siglo de mayor número romano, agradecería esos orgasmos. Bueno. Está relacionado. Está muy interesante, che, muy lindo. Nos has dejado sin palabras. Sí, claro. Sí. Ahí fui usando el. O sea, cada empleado es un día de la semana y los apellidos están relacionados con si fue, por ejemplo, Martes era el dios de la guerra, Mercurio era el dios del comercio, todo así. Creo y que día no. Solís es el día cuenta. Del Señor. ¿Cómo? Creo que nos dimos cuenta, ¿no? De todo. No sé, yo por las dudas, porque a veces ya, no sé. Tomaste un trabajo de referencias muy, muy riguroso. Está bien, sí, muy bueno. Lo que pasa es que a mí me gusta. Como ir armando algo, no te digo matemáticamente, pero más o menos que vaya cerrando todo con todo. Y este lo hice un poco para divertirme, ¿no? Porque no tenía idea de por dónde agarrar y esta mañana me levanté temprano y bueno, y salió esto. Muy bueno. Todo, muy interesante. Todo lo que aporten para corregir, bienvenido sea. Bien, hay como cosas diferentes, ¿no? Esto que se fueron leyendo. Nos queda uno, ¿no? Silvia dijo que iba a leer. Bueno, no sé acá estoy. Leo cortito, lo mío no hay, muy breve. Yo creo que debería leer otro más también, porque así son 7 lecturas. Ah, bueno, claro. Son 6. ¿No hay otro? Diego lee. No. Claro, Diego podía leer alguna vez. Tengo uno chiquito de repuesto que me... No sé, lo describí hace como 2 meses y todavía lo tengo. Bueno, podemos leer ese después. Sí, para ahora cumplir dale. Para cumplir la... Por el número, decía. La cábala. Bueno, el mío es muy breve y lo hice como jugando porque la verdad que no había tenido mucho tiempo antes, así que bueno. 7 días habían pasado de aquel día 7 inolvidable. 7 mañanas con sus tardes y noches completas. Parecía que el tiempo se había detenido de algún modo, y a su vez todo se desdibujaba. Había despertado ese día con cierta ansiedad. Iría a recibir los 7 salarios correspondientes a su retiro. Su despido en realidad. Había viajado en subte y llegado a horario a la oficina. La recibieron con cierta distancia y le entregaron un sobre con un cheque. Eufórica fue hasta el banco más cercano. De pronto, escuchó una voz conocida en su oído que le decía: dame el 7% del monto o en 7 segundos te anulamos el pago. Tembló. Era quien fuera su jefe hasta el día anterior a ese nefasto día 7. 7 días pasaron ya y aún sueña cada día que el 7 será ahora su número de la mala suerte. Bueno, bien. Así también, muy con la repetición, ¿no? El 7. Sí, sí. Sí, en realidad cuando me pusieron eso del 7, me pareció eso, de jugar con el número. Más que pensar en el relato, ¿no? Me tentó la idea del juego. Muy bueno. Diferente. No te oí. No, decía que fueron algunos
algunos trabajos fueron en esta línea, ¿no? De trabajar así con, muy precisamente con el número. Con el número, claro, sí. Con jugar con el número. Sí. Yo no sé, yo cuando lo tiré fue como una especie de incógnita porque no sabía qué iba a pasar. En general fueron por ahí, salvo el de Rubén. O, bueno, el de Nora también había una referencia, pero ¿no? Sí, no sé cómo vos lo pensaste, Nora. Sí, los siete pasos dentro de la historia, siete pasos, siete años, sí. Sí, era el centro de la historia. Pero sí, pero me gustaría saber cómo pensaron los textos. Si más lateralmente la premisa, a mí que es una fea palabra, la premisa, pero yo, no sé, tu texto, por ejemplo, me pareció que, no sé, habías pensado otras cosas, ¿no? Yo tardé mucho en decidirme, ¿siete qué? O sea, volví a mirar los siete pisos y no sabía muy bien siete qué. Y bueno, y pensé en siete años, que según cómo se miraran, podían ser más largos o más cortos, que siete años podían verse también como siete pasos, como algo más, mucho más reducido. Y bueno, y a partir de ahí armé una historia alrededor de eso, como de una pareja que reflexionaba acerca de esos siete años. Pero no me centré ni en repetir, podría haber buscado más referencias al número siete, pero tampoco lo quise sobrecargar. Bien. Rubén, ¿vos qué pensaste cuando... ¿Escuchás? Sí, yo pensé... dando vueltas, ¿viste? Y lo vinculaste con esto. Y lo vinculé con el 7, cosas que por ahí había visto imágenes de esos pueblos y qué sé yo, y la verdad que a mí me gusta mucho escribir sobre esos lugares. Porque además yo estoy acostumbrado a los pueblos, no de ese tipo medieval, pero mi madre nació en un pueblo. Entonces es como que hay una cosa que me tira a mí de escribir. Sí, de hecho hubo un relato que leíste hace unas semanas que era... Ese era el pueblo donde nació mi madre. Claro. Y los nueve hermanos restantes. Acá podría, nadie trabajó la cuestión de los siete hermanos, del séptimo hijo, ¿no? Tenés razón. Séptimo hijo varón. El lobizón. Y después dicen que el 7 es un número medio particular, ¿no? Que tiene toda una mística. Sí, de infinito. Si no, se habrán metido miedo. En lo religioso también, en lo esotérico. Irma nos ilustró sobre. Bueno, eso es el horóscopo, ¿no? ¿De dónde lo sacaste, Irma, toda la descripción del 7? ¿O la numerología? Tenés cerrado el micrófono. Está hablando sin micrófono. Sí. Habilita el micrófono, Irma. Irma, ¿nos escuchás? Ahora sí se escucha. Ahí está. No lo podía abrir. Lo cerré porque la perra sinvergüenza viene y me ladra a mí al oído. Y escuchan todos, entonces por eso lo cerré. Sí, viene acá, mira y empieza a ladrar. Entonces por eso la corrí, la eché y cerré el micrófono. Está bien, está muy bien. Sí, lo busqué en mi amigo Google. Entonces ahí busqué algo para escribir porque no se me ocurría nada. Entonces por eso. Digo, bueno, voy a investigar algo a ver qué me guste para escribir algo. Está bien. Bueno, sí. Mi abuela tuvo siete hijos varones y una mujer. Y al séptimo le puso séptimo. Pero ese séptimo hijo varón era tan buenazo.
yo ni lo relacioné como para hacer un cuento con eso. No fue ahijado del presidente. Es el ahijado del presidente, claro. Claro, el séptimo hijo varón, lo hizo. Sí. No fue. ¿No? A lo mejor en esa época, no, a lo mejor en esa época todavía no. Mira vos, porque sí, es así, es el séptimo hijo varón, es apadrinado por el presidente. Claro. Dijiste que era de tu abuela, ¿no? Sí, sí, y habría nacido en el 20 más o menos. No, sí, ya estaba eso, ¿eh? Bueno, pero no fue, no. Es el siglo XIX, no lo debe haber declarado como. No lo debe haber declarado, ¿no? O no sabría, capaz, claro. Porque mi hija tuvo 7 hijos, pero no se me ocurrió escribir por ella. No, pero la verdad, tiene hijos varones. Tienen que ser el séptimo hijo varón. Todos no, varones. A mí no se me dio por escribir. Ah, claro. No se me dio por escribir, no se me ocurrió nada. No se te ocurrió. No se me ocurrió. En el 20 estaba Irigoyen como presidente. En el 20 estaba Irigoyen como presidente. Ah, mira. No, pero existe no sé de dónde salió desde el siglo XIX. Es como una protección para evitar que agresiones a los séptimos hijos. Sí. Pero eso por el tema del Loison. Claro. Una creencia popular de que sí. Sobre todo la gente de campo. Sí, como claro, yo venía claro. De gente de campo, a nosotros nos volvían locos cuando éramos chicos, nos pegaban cada julepe con eso y con la luz mala. Pero, claro. Las dos cosas, éramos chiquitos. Entonces te contaban cuentos del lobisón y qué sé yo. Claro, y lo recreías. Claro, era una cosa que lo veía hasta, qué sé yo, hasta en la sopa el lobisón. Pobre. El viejo de la bolsa. Está la película de Fabio, ¿no? Claro, sí. Trabajaba el actor este. Ay, sí. Nazareno Cruz. Nazareno Cruz y el lobo. Camilo. Halcón era el diablo. Claro. Sí. Alfredo Halcón. Y hay un cuento, La Luna, de un escritor italiano, no me acuerdo, que es precioso. Un escritor muy conocido. No me acuerdo el nombre. Lo voy a buscar. ¿Y qué habla de esto también? Es la historia de un séptimo hijo varón. Que de un séptimo hijo. Mira. Que lucha contra eso. Sí. Es un cuento muy lindo. Mira qué interesante. No lo conozco. Voy a buscar. La próxima les digo. O les mando por el WhatsApp. O mandalo a WhatsApp, claro, si lo encontrás. Dale. Sí, mandalo. Creo que lo tengo en italiano, pero es conocido, sí. Bueno, no hay otro entonces, ¿no? Quedamos en 6, nos faltó. No, yo tengo uno viejo, querés es cortito. Bueno, yo tengo un cuento, pero nada que el 7. Nada que ver con el 7. ¿Nosotros alguna vez tuvimos que escribir algo de una carta? Sí. Una carta. Ah, bueno, ese tengo. Bueno, si querés léelo, dale. Es un tema. Antes les quiero decir cómo vamos a seguir para la próxima y después lees y cerramos. Sí. Vamos a ahora les mando un libro que es de Martín Coan que se llama Me Acuerdo, lo tengo acá, así que lo voy a mandar ya. Vamos a leer esto. Sí, es un libro, no, es un libro completo, es como un libro de memorias. Es cortito, se lee rápido porque es. Bueno, no quiero adelantar mucho cómo es, pero quiero que ustedes lo descubran. Después vamos a trabajar con eso. Y para ¿cómo la se llama? Me Acuerdo. Ah. Me Acuerdo. Sí. Ahí se los mandé. Gracias. Ya llegó. Sí. Muy bien.
Muy bien. Y después la actividad tiene que ver con... La consigna es como, esta fue el 7, acá es una catástrofe. Algo catástrofe. Catástrofe. Sí. Catástrofe. Catástrofe. Bueno, no sé, no tiene que ser tan, tampoco tan literal, ¿no? Pero... Tómenlo como, puede ser una catástrofe cotidiana, que se te rompa cotidiana, claro. Ya. No tiene que ser algo serio o... Bueno, vamos con el Marta, con lo que tenías. Una carta. Bueno, lo mando porque lo voy a leer del teléfono, no lo tengo. ¿Llegó? Sí. Y carta a un previsible. En este momento me lo imagino a usted. Sí, a usted. Y casi veo su expresión de asombro. Tal vez en algún tiempo, ante alguna noticia, pensó que sería raro o divertido o inverosímil que le pasara lo que le está pasando. Acercarse a un mar y encontrar una botella al alcance de su mano. Una botella distinta de las habituales. Lo imagino sonriente, sorprendido y algo estupidizado. Usted tiene en sus manos una botella y esa botella tiene en su interior un papel escrito y retorcido, por lo que seguramente piensa que ha encontrado un misterioso o un desesperante o un romántico mensaje. Calculo que ahora usted está buscando un elemento apropiado que le permita extraer el escrito y sentirse partícipe de esa historia. Usted, además, puede tener una personalidad egocéntrica o narcisista, y en ese caso, el pecho le estará repiqueteando más que por emoción, por urgencia para contar su hazaña. Y es probable que, mientras meta un palito por el pico de la botella, usted bosqueje un listado mental de ante quiénes se jactará primero con respecto al hallazgo. Intuyo que ha logrado pescar un papel que está mojado, con barro en su parte interior, inferior, turbio pero legible. Usted se desafora por el descubrimiento, aunque despliega la nota con místicos cuidados. El mensaje está ahí, frente a sus propios ojos. Entonces se esfuerza y lee. En 3 años que llevo de guardavidas, nunca he rescatado a un suicida. Lo lamento, usted también me ha defraudado. Usted, que tiene la dignidad en alto y no cae en el morbo ni en las tonterías, imagino, dejará mi botella lo más cerca posible de donde la encontró y se lanzará al agua, por supuesto, para disimular ante mí que lo he engañado. Atentamente, su cuidador. Bueno. Muy bueno. Qué bueno. Bueno. Bien, bueno. Muy bueno. ¿Y esto cómo se te ocurrió esto? ¿Te acordás? No me acuerdo. Fue como una carta dentro de otra carta. No, la verdad ante que... la ley, ¿no? ¿Cómo? Como ante la ley de Kafka, pero en versión bromista. Ah, no sé cuál es el texto que decís. ¿Ante la ley? Sí. Es un texto, bueno, forma parte también del proceso, pero hay un texto independiente. Ah. Búscalo.
Sí, el proceso lo leí hace muchos años. Bueno, pero no, en el proceso bueno, está esta situación, pero está el texto independiente de la ley. Ah, mira vos, lo voy a notar. No, se me ocurrió como que lo estuviera, no sé, tal vez por algo que hablamos, no sé, porque hace tanto tiempo. Sí, fue hace bastante eso, fue el día que. Sí, que no me acuerdo. Cuando leímos Walsh. Claro. Ah, puede ser, sí. Así que no sé, se me ocurrió, me imaginé alguien que estaba arriba con un guardavidas mirando a alguien de lejos, imaginándose todo lo que esa persona podría estar haciendo en ese momento. Pero no me acuerdo qué fue lo que desató la idea, digamos. No. Obvio. Vos sabés que a mí no me gusta escribir, así que para mí cada escritura... ¿No te gusta escribir? No te gusta, pero siempre como que... Pero escribir son buenas ideas, muchas veces tenés buenas ideas. Sí, buenas ideas. Sí. Aparte, todo lo contrario, pareciera que te gusta mucho escribir. No, a mí me encanta leer. Me encanta leer y también toda la parte del análisis para comprender, digamos. Claro. Pero se nota, obviamente, que tenés todo un recorrido de lectura para poder escribir como escribís, pero qué loco que no te gusta escribir. Y, no, es como que sufro, o sea, cada vez que tengo que hacer la tarea, la voy dejando. Los dos últimos ya las escribí al límite de horario. Mirá vos. Cuando bueno, publiques tu libro, pone de título del libro No me gusta escribir. Nadie se lo va a Genial, María del Carmen, porque claro, porque además son muy elaborados tus textos. Sí. Escribe muy bien. Surgen siempre ideas interesantes. También. Bueno, gracias. Bueno, vamos a dejar acá y bueno. Nos vemos dentro de 7 días. Dentro de 7 días. La lectura de. Ah, mira, ahora me acordé por qué se me ocurrió esta mañana lo de los 7 días. Porque vos habías dicho, la semana pasada dijiste, nos vemos en 7 días. Diste la consigna de los 7. Sí. Y yo te dije, ahí nos estás dando. ¿Te acordás que te dije? Ahí nos estás dando un pie, no sé. Y entonces de ahí me quedó lo de la semana. Bueno, nos vemos entonces. Bueno, 7 días y terminamos. Chao. Gracias por chau, todo. Chao, chicos. Buena semana. Cuídense. Buen fin de semana. Chao.